Estamos en Todo Se Sabe con el ministro de Cultura, Alejandro Salas, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Ministro, ¿cómo está? Omar, muy buenas noches. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes y siempre presto a poder responder. Bueno, a ver, hay varios temas y ya vamos a cumplir pues un año del gobierno del presidente Pedro Castillo. Y un tema gravitante, nos guste o no nos guste, son las acusaciones de corrupción que ha tenido el gobierno. Y quería empezar con el tema más concreto, lo último que ha denunciado Samir Villaverde, Carilín López, ambos colaboradores eficaces en esta investigación, donde se le acusa al presidente de ser la cabeza de una organización criminal. En ambos casos están pidiendo garantías para su vida. ¿Este gobierno podría atentar contra su vida de ambos? En lo absoluto. En realidad, lo que estamos viendo más bien, creo yo y considero, es un campo de victimización con el cual buscan estas personas tratar de tener algún tipo de complacencia o que la justicia tenga complacencia con ellos. Hemos visto hace 3 días que pusieron pólvora, balas en la casa de Carilín López, ya, donde no habían cámaras de seguridad, no habían situaciones, digamos. Ahora el señor Villaverde sale, toma todo el foco de la atención, cuando usted, su abogado ha dicho solamente... Antes de pasar a Samir, sí. Usted, porque está mencionando a Carilín, el abogado también César Nakazaki, incluso responsabilizó directamente al presidente Pedro Castillo. Pero usted está diciendo que esto de las balas, la pólvora, ¿es falso, es armado? Voy a responderte como responden ellos. Hay indicios razonables, contundentes y categóricos que lo han autogenerado. ¿Cuáles son esos indicios? Ah, bueno, no habían cámaras de seguridad, nadie vio en qué momento se puso ni cómo se puso, ¿no? De manera inmediata salen a denunciar una situación. Lo que se busca es tratar de desestabilizar con la finalidad, obviamente, de poder también sacar algún tipo de rédito con la justicia, ¿no? Eso está absolutamente claro. ¿Pero no será que también hay miedo a que no los maten? No, mira, estamos en un gobierno democrático, esta no es una dictadura, no es un gobierno autoritarista, es un gobierno que trabaja con la Constitución en la mano, absolutamente tolerante con el campo democrático y con la crítica, pero que lamentablemente pues, surgieron situaciones de personas de muy malos antecedentes, hay que decirlo así, que se acercaron en algún momento determinado al gobierno, pero que jamás tuvieron contacto directo con el presidente. ¿Juan Silva no tuvo contacto directo con el presidente? No, Juan Silva ha sido presidente de la República. Perdón, ha sido ministro, claro. Y ha conversado y ha despachado con el presidente de la República, por supuesto. Bruno Pacheco, Fray Vázquez Castillo, son gente directamente relacionada al presidente Castillo. En algunos casos familiares, en otros casos funcionarios públicos. Se rompe el principio de confianza, Omar. Pero el mismo abogado de Samir Villaverde ha sido claro y ha dicho, no hay, de las 9 horas que hay de grabación, no hay ninguna en la que el presidente interactúe. Sí, pero también ha dicho, ayer lo comentó, que Juan Silva sería el que habría grabado al presidente de la República recibiendo esos 50.000 soles. ¿Quién ha dicho eso? Julio Rodríguez. Sí, pero bueno, como una especulación, como un tema de que podría ser. O sea, estamos tratando de generar desestabilidad. El presidente está absolutamente tranquilo, ¿eh? Es más, es el más interesado en que de una vez esta situación de esos 9 horas de audio, que las expongan. Pero eso sí. Y si estuviera absolutamente tranquilo, más allá del, digamos, de la investigación legal donde se está defendiendo, donde ha intentado detener este proceso, si estuviera absolutamente tranquilo, lo transparente, lo adecuado, ¿no sería dar las explicaciones correctas al país? Dar entrevistas, dar conferencias de prensa, explicar, a ver, qué hacían sus sobrinos, qué hacía Juan Silva, qué hacía Bruno Pacheco, qué hacía su cuñada, qué hacía todo, de todos esos detalles que vamos a conversar en este momento, pero el presidente no sale a explicar nada. Es que justamente ahí está el detalle, porque están saliendo situaciones en las cuales él no conocía. Si el sobrino hizo tal o cual situación, si Bruno Pacheco hizo tal situación, la hicieron a espaldas de él. Pero eso es muy difícil de creer, ¿sabe por qué, señor ministro? Porque, a ver, solo un tema que incluso se llega a corroborar a través de Samir Villaverde. El señor Villaverde le pagaba los celulares, le pagaba los pasajes de avión a la cuñada, al hermano, al papá del propio presidente de la República. ¿Y usted realmente quiere que pensemos que el presidente no sabía nada de eso? Estoy totalmente seguro que no sabía nada de eso. Bajo ninguna circunstancia. Y él lo ha manifestado, ¿eh? Lo ha manifestado, nos los ha manifestado. O sea, son gente que de una u otra manera ha tratado de... ¿Por qué el señor Villaverde grababa todas sus conversaciones? Pero, a ver,
le insisto, si a su padre, a su hermana, le pagan un pasaje, usted no sabría, papá, quién te lo pagó, ¿y qué pasa de dónde si, vino ese pasaje? ¿Y qué pasa si su sobrino, que era un familiar, le dice, tío, me estoy llevando a tus papás a Cajamarca, ¿no es cierto? Y los regresamos la próxima semana, los pasajes ya están comprados. Los vehículos. Son situaciones, como te digo, que el presidente no tenía por qué conocerlas. ¿Sabe por qué es tan difícil de creer? Es exactamente la misma figura, ministro, que ocurrió con la hija del presidente, cuando le hicieron una fiesta en Palacio y él dijo, uy, yo llegué y fue una sorpresa. En Palacio, ¿alguien puede entrar, organizar una fiesta y tú como padre y presidente no saber nada? Omar, ¿tienes sobrinos? Sí, claro. ¿Sabes qué están haciendo ahorita? Una cosa son sobrinos, otra cosa es tu hija. Bueno, te digo. Tu hija, te digo, ministro. Son situaciones. Su hija menor. Son situaciones que están en investigación y el primer interesado en que se investigue es el presidente de la República. La propia, lo decía en esta entrevista con Fernando de Rincón, y que tiene todo el sentido, la propia seguridad del Estado le tendría que estar avisando al presidente, oiga, tales personas le están organizando una fiesta a su hija. El presidente estaba en Tacna. Y ya lo ha explicado él. Se había ido al velorio de un congresista que lamentablemente falleció. Usted sabe falleció. Que los reportes de inteligencia llegan en instantes si es necesario, cuando se trata de la seguridad de un familiar directo. Es decir, esta idea de que el presidente ignoraba absolutamente todo parece muy endeble. Fue lo que él manifiesta y lo ha dicho abiertamente, fue que fue una fiesta sorpresa, que le habían preparado gente de confianza vinculada en Palacio de Gobierno o a Palacio de Gobierno y que hacen una fiesta sorpresa para su hijito. O sea, vayamos a lo último, porque de eso ya hemos conversado también mucho, vayamos a lo que ha dicho Samir Villaverde, lo que viene pasando en este momento. Y a ver, usted dice que todo esto, tanto la denuncia de Karen López como de Samir Villaverde, es armado para afectar la estabilidad del gobierno. Pero en términos muy concretos, el propio Ministerio Público, el propio Poder Judicial han excarcelado a Samir Villaverde, entre otras razones, porque entendemos su seguridad dentro del penal Ancón 1 estaba en riesgo. Y el propio doctor Rodríguez ha dicho que ellos tienen y han entregado forma de corroborar estas amenazas de muerte. Bueno, habría que ver cuál es la motivación de la resolución del juez para poder darle libertad. Yo creo más bien que lo que ha dicho el señor es... Tengo más pruebas y necesito salir para poder, digamos, entregárselas. Pero lamentablemente su abogado sale y dice, no hay ninguna prueba que vincule directamente al presidente en una conversación directa con Samir. Por lo tanto, yo creo que más temprano que tarde van a tener que hacer que el señor regrese a la prisión. O sea, eso lo tengo totalmente claro. Pero no puede haber una grabación exacta de ellos, pero puede haber muchísimos indicios que lleguen a ese vínculo. Y el propio Julio Rodríguez lo decía ayer, en el caso de Barrios Altos y la condena que se le da a Alberto Fujimori. No hay ninguna resolución, acta, orden que firmó Fujimori, pero él es acusado y sentenciado como autor mediato justamente por los indicios suficientes que generan ese vínculo entre el Grupo Colina y Alberto Fujimori. Son hechos totalmente distintos. Lo decía por el tema de las relaciones. Sí, pero son hechos totalmente distintos. En el fondo sí, pero a nivel de relaciones... No, o sea, yo ahorita puedo no estar... necesitas una... A lo que voy, no necesitas que alguien te firme una orden, ¿no? No, por supuesto que no. Pero justamente este campo de la investigación va a llegar finalmente al cauce, y lo ha dicho la defensa técnica del presidente. Y yo lo converso lo que el presidente conversa con su Consejo de Ministros. ¿No? O sea, no, sí es un tema de preocupación este tema en Consejo de Ministros. Es un tema de transparencia del presidente para con nosotros. ¿Cómo empieza un consejo o cómo es abordado este tema? ¿Ustedes le preguntan o él no es... se sienta y dice, bueno, chicos, les voy a explicar cómo es la cosa? No es parte, digamos, de la agenda de un Consejo de Ministros. Mientras que vamos acomodando la agenda que nos hacen llegar, tomamos un café en una mesa de 20 personas, ¿no es cierto? Al costado está el secretario general y los demás funcionarios de Palacio de Gobierno, y ahí empezamos a hablar temas, por supuesto, del día a día, de la problemática del país, de coyuntura, y en la coyuntura nacen estos temas donde el presidente dice, yo quiero explicarles esto, ¿no es cierto? Y nos los pone debajo de la mesa con bastante razonabilidad y criterio, ¿no? ¿Pero los ministros le hacen preguntas al respecto? Sí, por supuesto. Le hacemos preguntas, digamos, vinculadas al tema de poder, digamos, esclarecer cualquier situación que él tenga que manifestar ante una situación que podría directamente, digamos, involucrarlo, como suelen decir, ¿no es cierto?, que lo van a involucrar, ¿no? Por ejemplo, alguien le preguntó qué hacía su sobrino Fray Vázquez Castillo como operador en todos estos temas, llamando congresistas, llamando ministros, llamando a Juan Silva. ¿Alguien le preguntó eso? Desconocía absolutamente cuál era la actividad de sus sobrinos.
Como que yo ahorita también, como ministro de Estado, no sé qué están haciendo mis sobrinos. Pero a ver, su sobrino se comunicaba 40 veces con Juan Silva. Juan Silva nunca le dijo, ministro, ya dígale a Fray pues, que deje de estar llamándome. Es un accionar. Mira, Omar, la responsabilidad penal es personal. Quien actúa, tiene que responder por sus propios actos y sus propios hechos. Pero cuando eres acusado de presidir o ser la cabeza de una organización criminal, pues estamos frente a lo que sería una organización con operadores. Denunciado, no acusado. Son dos contextos distintos. Denunciado como la cabeza de una organización. Incluso ya entiendo que la fiscal le ha abierto por ser la cabeza de otra organización criminal en el caso de los ascensos a las Fuerzas Armadas y la Policía. Y que se investigue. ¿No es cierto? Creo que es importante siempre poner lo que se tenga sobre la mesa para poder esclarecer los hechos. A ver, otro hecho que deja muchas preguntas al respecto, porque claro, ustedes dicen no, que esto está armado, que se están victimizando tanto Villaverde como Karelín López, pero ni bien sale Samir Villaverde, lo primero que pasa es una denuncia de reglaje. Ayer lo decía también, lo denunciaba acá Julio Rodríguez. Oye, acaba de salir y hace unas horas hay un vehículo del Ministerio del Interior que está haciendo seguimiento, está revisando la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso no es hostigamiento? Bueno, ya lo explicó ahora el ministro del Interior en horas de la tarde en el Congreso de la República. En realidad lo que han estado haciendo es un reconocimiento con dos situaciones. Primero, que nadie pueda atentar contra la vida de este señor, ¿no es cierto? Que nadie pueda acercársele con la finalidad de poder causar algún tipo de daño. Y segundo, también verificar que no se vaya a fugar. Creo que está dentro de una lógica correcta. Lo extraño es por qué si, digamos, todo esto es de un procedimiento regular, que es válido, ¿no? Que vayan a ver cómo es la situación, la ubicación. ¿Por qué cuando van a preguntarle, a consultarle a este vehículo que hacía ahí, se va disparado si no estaba haciendo nada mal? Eso es algo que, por supuesto, lo tiene que explicar el ministro del Interior, creo yo, y la propia Policía Nacional del Perú. Y otro punto que llama la atención, también lo ha explicado el ministro, pero él va el señor Samir Villaverde a la comisaría en La Molina y es detenido, como si estuviese todavía con orden de requisitoria. Y lo que se argumenta es que no se actualizó la base de datos. Pero, ¿cómo no se va a actualizar si el señor ya había estado en la cárcel? No es que no se argumente. Esa respuesta, ¿sabes quién la tiene que dar, Omar? El Poder Judicial. Una orden de requisitoria, denominada también RQ, quien ordena la requisitoria y quien dispone que se levante la requisitoria es el juez, que requiere a que alguien comparezca a la justicia. Si le dan libertad, el juez tiene que enviar un oficio diciendo que se levante todo tipo de requisitoria porque el señor va a salir libre. La policía hace su trabajo. Recibe un DNI, entra a su sistema y ve a una persona con requisitoria. Lo que tiene que hacer es sentarse porque tiene que corroborar de qué requisitoria se trata. Tiene que comunicarse con el fiscal, comunicarse con el juzgado. No es un tema que sea competencia del Poder Ejecutivo ni el Ministerio del Interior. Entonces, ¿el Poder Judicial es responsable de que se haya retenido a Samir Villaverde por 4 horas? Te lo puedo confirmar que sí. Porque si ese oficio no llegó cuando debió llegar, en el momento que debió llegar, salvo que ese oficio lo hayan enviado con bastante anticipación y la policía haya demorado en sacarlo del sistema. Pero fue una noticia de carácter nacional, ¿no? Bien extraño que los oficiales, suboficiales a cargo en esa comisaría no se hayan dado cuenta que el señor ya estuvo preso. Esa orden de requisitoria es antiquísima porque sido metido preso. Pero tienen que corroborar la información que le saca o que le salte el sistema, Omar. Ahí hay un tema, por supuesto, de procedimientos y de protocolos que ellos siguen. ¿Y por qué si todo está transparente y todo tan normal, el ministro ha anunciado que van a cambiar a la cabeza de esa dependencia policial? Son manejos administrativos que seguramente él sabrá responder. No puedo responder yo por su cartera ni por las decisiones que él tome. Sin embargo, seguramente ha evaluado alguna situación que de pronto no ha seguido algún curso regular o alguna falla puede haber habido y está decidiendo el cambio. Son factores que siempre se dan. Ahora, ese es el tema de seguridad, en todo caso, ¿no? Pero yo le volví a comentar que Samir Villaverde sale o es excarcelado del penal, no solo porque haya prometido que va a entregar audios. Entiendo que el Ministerio Público ya ha recibido audios. Es decir, ya hay un cierto nivel de corroboración de todas las cosas que viene diciendo. No son solo dichos. Si no, no lo hubiesen dejado salir del penal. Por eso hay que ver la motivación de la resolución judicial con la cual deciden su excarcelación. El Ministerio Público está dentro de sus facultades de autonomía de poder evaluar qué tipo de valor le dan a estos audios o no. Yo estoy totalmente seguro que él ha ofrecido más temas, ¿no es cierto? Y que ha dicho, para poder encontrarlos tengo que salir. Ahora empecemos a contabilizar cuántos días pasan y qué entrega, ¿no?
Pero bajo la hipótesis que usted sostiene de que el presidente de la República no sabe absolutamente nada, que el presidente ignoraba lo que hacía su sobrino, que me parece que realmente no es creíble, Juan Silva, su amigo de la infancia, de la secundaria, Bruno Pacheco también, profesor, compañero de lucha, bueno, usted dice que probablemente han traicionado su confianza. Pero entonces uno dice, ¿qué más está pasando en las narices del señor presidente de la República? Y él no sabe absolutamente nada. No, es una curva de experiencia. Él era en los primeros meses de gobierno, en el primer semestre de gobierno. Y estoy totalmente seguro que de eso, cuando se cometen errores, hay que corregirlos. Ahora corresponde que estas personas, por supuesto que sí, le den cara a la justicia. Y como te vuelvo a manifestar, el presidente de la República es el primer interesado en que esto, digamos, se supere, ¿no? O sea, que esto se investigue y que esto, digamos, siga su curso como corresponde. Mientras tanto, en estos momentos estamos enfocados tanto en Karelín López como en Samir y no estamos viendo, digamos, aspectos sumamente importantes que están pasando en el país. Sí, claro, vienen pasando un montón de cosas, como por ejemplo la baja ejecución presupuestal en diferentes sectores, que es una lágrima, francamente, y el propio premier Aníbal Torres, en estos llamados consejos centralizados, sale a amenazarlos ustedes, a decirles que quien no cumple el 20% se me va del gabinete. A ver, vamos a ese tema entonces. ¿Qué viene pasando acá? Bueno, hay dos cosas, si me permites. Primero, estamos perdiendo la perspectiva, y te respondo ahorita a lo ejecutivo, de qué es lo que se está discutiendo ahorita en el Congreso. O sea, se quiere aprobar una bicameralidad cambiando 51 artículos de la Constitución Política. Lo de la SUNEDO ha pasado tranquilito, ¿no? Estamos enfocados en temas penales. Cuando lamentablemente, pero ¿de quién es la culpa? ¿De la prensa? No, del presidente que sale con todos estos escándalos. Pero no marquemos aspectos distractivos. Creo que hay aspectos de gobierno y gobernabilidad que hay que ponerles la luz, hay que ponerles la visión, porque significan y marcan el futuro del país. Lo que pasa es que también todo esto es importante, porque tiene que ver con casos de corrupción. Por supuesto. Y dado que menciona lo de no quiero asaltarme eso, que me parece muy importante. La SUNEDO, la contrarreforma que ha aprobado el Congreso por insistencia. ¿Cuál va a ser la posición del Ejecutivo? ¿Esto se ha conversado? ¿Van a ir al Tribunal Constitucional? El presidente de la República observó la normatividad y estoy seguro que con consecuencia a esa observación seguramente se recurrirá al tribunal. No se ha conversado aún, ¿no es cierto? Eso seguramente lo conversaremos este miércoles en Consejo de Ministros. ¿Cuál es su posición como ministro de Cultura, además, que tiene que ver con este tema? Que la calidad educativa no puede retroceder, que nos ha costado mucho y que había mucho que mejorar y no retroceder. Y creo que es un paso hacia atrás. Sin embargo, hay diversos criterios que dicen que no es así. Es un tema que se ha puesto a discusión. Ya el Congreso tomó una decisión, una determinación. Para mí es un retroceso, para otros no. Sin embargo, creo que el Poder Ejecutivo va a tener que ser consecuente con la observación que hizo en su momento, ¿no? Y en cuanto a la ejecución presupuestal, mira, han habido tantos cambios en el Poder Ejecutivo, han habido tantas situaciones de enfrentamientos políticos, de situaciones que el cambio que se da, las interpelaciones, las censuras, los cuestionamientos y demás cosas, en donde seguramente, y el mismo presidente de la República lo ha dicho, hago mea culpa de algunos errores que se han cometido, hacen que no solamente se cambien ministros, se cambien equipos de trabajo. Y, por supuesto, la ejecución se detenga. Mientras que sigamos en conflictos políticos y mientras que sigamos en enfrentamientos políticos, el país no va a avanzar a la velocidad que necesita avanzar. Y eso es algo que se necesita entender, Omar. ¿De quién es la culpa de tener, por ejemplo, para hablar no solo de ejecución, sino de seguridad ciudadana, de quién es la culpa de tener 6 ministros del interior? ¿De quién es la culpa de haber tenido a un ministro de Transportes y Comunicaciones? Usted lo sabe, la cartera más grande en cuanto a ejecución presupuestal, que en este momento está fugado. Yo ayer conversaba con el nuevo ministro Barranzuela y lo que decía era más que sorprendente. La corrupción y las malas designaciones son y han sido un problema en ese ministerio. Seguramente, pero ¿qué gobierno no ha tenido error, Omar? De los errores hay que ir, digamos, hay que ir superando las situaciones para poder encontrar el camino. Lo que no puede verse afectado es la gobernabilidad. Lo que no puede verse afectado es el Estado de Derecho. Lo que no puede verse afectado es tener una visión de país a futuro, que es algo que tenemos que... Somos un país que vive del conflicto del presente y no vemos el futuro de lo que se necesita. Ya, el presidente, usted me dice, ya aprendió a no designar a cualquiera que no califica para un cargo en un puesto. Hay errores que se van superando y que, por supuesto, son curvas de experiencia que todo gobernante tiene y ha tenido. Algunos con mayor incidencia, otros con menos incidencia. Pero finalmente, lo que tiene que resaltarse, Omar, es que estamos en un gobierno democrático.
que busca gobernabilidad. No es un gobierno autoritario, no es un gobierno que quiera fraccionar ni quebrantar ningún tipo de institucionalidad en el país. Quiere avanzar con errores, con aciertos, con defectos, pero buscando el consenso. Esa es la única forma de salir adelante. No hay otra, Omar. Y es lo que venimos tratando de poner sobre la mesa y buscar con el Congreso de la República. Tenemos muchos factores todavía por delante. Una crisis internacional que ya la vivimos, una crisis alimentaria, factores externos que no solamente nos hacen daño a nosotros como país, sino a toda la región. La única forma de sacarlos adelante es juntos, con consenso y con gobernabilidad. No hay otra fórmula. ¿El presidente sigue aprendiendo en ese camino? Mira, el presidente, estoy absolutamente seguro que su campo de experiencia cada día, y como todo presidente de la República que asumió en el Perú, cada día, por supuesto que va mejorando. Con una situación importante, que sabe que no hay otra forma que el país salga adelante que no sea con consenso. Él no tiene la voluntad de generar ningún tipo de conflicto político. ¿Y va a ser posible que el presidente de la República algún día, vamos ya, no una entrevista, listo, no una entrevista, una conferencia con todos los medios, ¿no? Abierta para todos los medios, que responda preguntas directas, que responda contra preguntas, pero no del canal del Estado, ¿no? No, pero son colegas. No, son colegas, pero no. Cuando digamos, el periodista que va a ir a entrevistarlo se reúne con usted, genera más que suspicacias y usted entenderá, ¿no? Fue a pedir la entrevista, o sea, no es una reunión privada, ha ido a pedir la entrevista. Me dijo, quiero una entrevista con el presidente, hay dos condiciones, que sea en vivo y que sea en el set. Ya, y por supuesto, yo la trasladé. Listo. ¿Va a dar una entrevista a algún medio independiente o al menos una conferencia de prensa donde se puedan responder preguntas directas de medios independientes? Yo estoy totalmente seguro que sí, Omar. Como lo dije en algún momento determinado, estoy seguro que él va a declarar a los medios y va a empezar, digamos, este camino de poder comunicarse con ustedes. Bueno, es que hay algo que se tiene que entender, Omar. Y aparte, nosotros lo ofrecemos aquí, ya, listo. Me encantaría tenerlo aquí, pero si no es aquí, en cualquier programa de RPP, ampliación de noticias, la rotativa del aire con Fernando Carvalho, RPP llega a todo el Perú y usted lo sabe, radio y televisión, web, lo van a escuchar todos. Y sería importante que venga y responda las preguntas que tiene que responder. Y vuelvo yo a lo primero, porque claro, dice, me acojo a la investigación, respondo al Ministerio Público, pero lo que tiene que hacer es responder al país, porque las acusaciones que tiene encima son sumamente serias. Ha respondido ya al Ministerio Público, son investigaciones reservadas, así las lleva el Ministerio Público, algunas salen a la luz, ¿no es cierto? Pero estoy totalmente seguro que él va a conversar con los medios de comunicación. Estoy totalmente seguro. Ha empezado un camino en el cual se acerca ya a los micrófonos cuando está en la vía pública. Y estoy totalmente seguro y convencido que se va a sentar con cualquiera de ustedes, contigo, con algún colega tuyo. O sea, vamos avanzando en eso, ¿no? Ahora, a ver, otro tema que está vinculado a esto, porque claro, dicen, tenemos que avanzar, hay mucha conflictividad, Congreso, Ejecutivo. Escuchábamos hace un momento a la vicepresidenta Dina Boluarte, que señalaba que un problema muchas veces termina siendo el entorno del propio presidente de la República. ¿El presidente sabe elegir a su entorno? ¿Sabe elegir con quién anda? ¿Qué presidente de la República supo elegir a su entorno, Omar? Si queremos retroceder un poquito. O sea, son situaciones que pasan. Hay abusos de confianza, como te vuelvo a manifestar, y la responsabilidad penal es personal. Yo te pongo un ejemplo. A ver. Recordemos el caso de los petroaudios. Ajá. Cuando hablaban del Fadenón. Alan García. Don Vieto. ¿Qué hubiese pasado si eso hubiese pasado en este gobierno? Pedían la vacancia inmediata del presidente Castillo. ¿Ah? Y podemos poner muchos ejemplos similares. Sí, pero la la democracia. Los errores de otros expresidentes, que además muchos de ellos han sido investigados, no tengo que yo recordar cómo terminó la situación del expresidente Alan García, no pues validan los errores del presidente Pedro Castillo. En lo absoluto. Te estoy solamente manifestando que hay tiempos donde se mide de una manera y hay tiempos donde se mide de otra manera. ¿No es cierto? Hay errores de un presidente que son errores y hay errores que son de un presidente que son vacancia. ¿No? Entonces estoy tratando simplemente de poner ese contexto, pero lo que debe primar siempre es la gobernabilidad, la institucionalidad presidencial y el respeto a una transición democrática en el 2026. Sí, pero por la gobernabilidad. Como corresponde. Pero por la gobernabilidad, ministro,
tampoco el presidente o un gobierno puede tener impunidad. Y ese es el sustento tanto de Pablo Sánchez, el exfiscal de la Nación, como de Patricia Benavides. Ellos lo que sustentan es que no se pueden, acoger al artículo 117 en el hecho de que no se le puede investigar por su investidura y el presidente puede hacer lo que se le da la gana con el país. Y volvemos a lo mismo. Pablo Sánchez, cuando le tocó hacer lo mismo con el presidente García, dijo que no se le podía investigar. Con el presidente Castillo han cambiado de criterio. Me parece que no fue Pablo Sánchez. ¿No? Sí, fue Pablo Sánchez y fue Gladys Echaíz. Fueron los dos. Hay dos precedentes donde se dijo que no se le podía investigar a un presidente. Bueno, ahora, con el gobierno del presidente Pedro Castillo, han cambiado de posición. Lo que se ha dicho aquí, bueno, es que hay tantos indicios, tantos colaboradores eficaces, tantos audios y corroboraciones, además de lo que se escucha en los audios, que la postura del Ministerio Público es: aquí hay tanto, tanto material que no podemos suspender la investigación hasta que el presidente acabe su mandato. Pero claro, no se le puede acusar, a él no se le va a acusar, pero no cree que es justo que todos los peruanos sepamos ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó en estos primeros meses de gobierno? El otro ejemplo, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Qué pasó con los ascensos a las Fuerzas Armadas? Es algo que se está investigando. La Fiscalía ha decidido, bajo su mismo criterio anterior, abrir investigación. El presidente, como te digo, toma esto como una situación también vinculada, por supuesto, a hechos políticos, ¿no? Yo creo que para quienes estamos participando en el gobierno y vemos el tema de cerca, estamos viendo también, pues, que existe un embate y un cargamontón diario, consecuente, ¿no es cierto?, demoledor inclusive, que hay que saber darle frente, porque a veces la democracia implica eso, implica también saber soportar, dar la cara, responder, y si hay hechos que se tienen que investigar, pues que se investiguen. ¿Y le parece, en esa línea, el que le mencionaba, que es el otro tema reciente de esta semana, que la Fiscal de la Nación haya abierto una nueva investigación, también por ser la cabeza de una organización criminal en el caso de los ascensos en Fuerzas Armadas y Policía al presidente Castillo? ¿Cree que es adecuado que esto se investigue? Mira, cuando se busca la verdad, siempre todo va a ser adecuado. Lo que se pide es objetividad. ¿No es cierto? Lo que se pide es objetividad. Lo que se pide es el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Antes era interpretado de una manera, pero ahora con el presidente Castillo hay que interpretarlo de otra forma, ¿no? Entonces, hay situaciones que, por supuesto, no son claras y más bien son raras, ¿no? Finalmente, la historia de la democracia marcará la historia de quién estuvo del lado correcto y quién no. Creo que eso es importante. Pero, mientras tanto, el presidente, como te vuelvo a manifestar, está con la conciencia tranquila y ya no a que estas investigaciones sean lo más rápido porque posible. Porque aquí, ¿no?, también hay testimonios y denuncias, más que testimonios, muy directas de quien fuera el comandante general del ejército, quien fuera la cabeza de la Fuerza Aérea, quien fuera el subcomandante, me parece, de la Policía Nacional del Perú. Tres instituciones tutelares, importantes, cargos claves, que le dicen: oiga, aquí nos han presionado para ascender a gente que no debía ascender. ¿Y en qué momento presentan la denuncia? Bueno, el subcomandante antes de renunciar, el subcomandante de la policía, el coronel Vizcarra, cuando lo pasan a retiro. Normalmente renuncian, ¿no es cierto?, y denuncian. Entonces yo creo que cuando uno siente, sí, que se está afectando un derecho, en ese momento, y cuando ve alguna situación irregular, en ese momento tiene que denunciar. Pero el tema fue que porque no quisieron, es la versión del general Vizcarra, porque él no quiso acceder a estas presiones que le hacía Bruno Pacheco, Walter Ayala en su momento, y el propio presidente a través de un chat, pues le dijeron: bueno, entonces no vas a seguir siendo comandante general. Así lo amenazó directamente Bruno Pacheco, según el testimonio de Vizcarra. Según el testimonio de Vizcarra. Por eso, o sea, que se investigue. ¿No es cierto? Bueno, y si no le cree, listo, pero hay incluso los chats que ha presentado con el presidente y el propio presidente Castillo le reenvió un mensaje, le dice: comandante del ejército, Víctor Hugo Torres Quispe, agrego, para coronel. Que lo evalúe seguramente, que pueda haber alguna situación. Eso es una presión. No lo creo. Le pone un nombre, presión, y le pone un cargo, presión, para coronel. Presión es si ejerces allá algún tipo de condicionamiento, ¿no? ¿Cuál habrá sido el contexto de esa comunicación? No lo sé, yo no veo ningún tipo de presión ahí. Pero sin embargo, no que ve. Se investigue, ¿no? Está poniendo un nombre. Un nombre y un cargo, para coronel. Por eso, en pleno proceso de ascensos. Bueno, debió denunciar en ese momento, si se sintió presionado el general, debió denunciar, ir directo al Ministerio Público, decir: miren lo que me está poniendo el presidente de la República. Denuncio y renuncio a mi cargo, ¿no? Pero lo ha hecho. Y ahí lo sacan por justamente no querer dar los ascensos. No, eso es lo que él dice.
Pero a ver, entonces, ¿por qué estuvo tan poquito tiempo? Él estuvo poquito tiempo, lo designaron, no quiso los ascensos, lo sacaron. Mira, que se investigue. Yo no puedo hablarte por temas subjetivos, por temas que, por suposiciones, ¿no es cierto? O sea, es algo que finalmente se tiene que investigar. ¿Usted mete las manos al fuego por el presidente? Yo siempre pongo las manos al fuego por la justicia. Que la justicia haga su trabajo con objetividad, que creo que es lo que corresponde y lo que el presidente de la justicia, lo que el presidente de la República ha pedido. Justicia, que se investigue, que usted se aclare todo. Ya, no, eso de las manos al fuego además es súper trillado. ¿Usted le cree al presidente? Si no le creería, no sería ministro. Yo he conversado mucho, largo y tendido con él. Largo y tendido. Y le creo, por supuesto que le creo. Y también le... A ver, lo que ha dicho de la cuñada, que está lo último, porque todas las semanas hay algo nuevo, quizá más escandaloso que lo anterior. Pero en el caso de la cuñada, usted ha señalado que para usted, entiendo, era una gestión de buena voluntad, preocupada por su comunidad, ¿no? El tema de gestionar una obra de saneamiento directamente incluso con el alcalde, pero para el Ministerio Público, para la Procuraduría Anticorrupción, eso claramente es tráfico de influencias. ¿Y por qué no creer eso? ¿Por qué no creer que hay personas de buena voluntad que son empáticas con las necesidades de una localidad a la cual pertenece? Sí, pero que le da pena a su gente que no tiene agua, que no tiene alcantarillado, que viven en la contaminación y que uno siendo la localidad y teniendo la posibilidad de decir voy a ver cómo van estas gestiones para viabilizar, para que tengan mejor calidad de vida, ¿por qué no poder creer un poco en este país que hay gente de buena fe? Ya, le digo por qué. Porque luego o antes de esa gestión hay estas reuniones en Palacio de Gobierno con la empresa de su amigo Hugo Espino, que antes de eso había ganado pues licitaciones de 12.000, 34.000 soles. Pero aquí, listo, se sacó la lotería. Más de 3.8 millones de soles él y más de 3.8 millones la hermana. Que investiguen a la empresa. Que le investiguen. Nadie está diciendo que no se investigue a la empresa. La empresa, según el Ministerio Público, supuestamente está residida en Breña. No hay oficina ahí. No hay parecería, según el Ministerio Público, que es una empresa fachada. Que le investiguen. Que le investiguen. Por supuesto que investiguen. Entonces, a la empresa. Muy buena voluntad no parece, porque justo va el señor, que es amigo, conocido de la cuñada del presidente, va a Palacio de Gobierno en 5 oportunidades y luego van a no solo con la comunidad, van con el alcalde. El propio alcalde ha dicho que la señora Jennifer Paredes fue a presentar y a gestionar estas obras. Pero la cuñada del presidente, ¿dónde ha estado? ¿En Tacna, en Iquitos, en Madre de Dios, en Piura o ha estado en su comunidad, pueblo? Pues. En su comunidad. Pero tampoco, ¿es su función? ¿El ser empático con su población? Eso, le pregunto, ¿es su función como... ¿Ella es funcionaria pública para llevar al De pronto no es su alcalde... función como funcionaria pública, pero de pronto como una ciudadana de bien tenía ganas y voluntad de querer ser, digamos, empática en llevar y viabilizar soluciones que necesitaban su localidad y su pueblo. Como te digo, ¿por qué negarle calidad de vida o poder ver cómo los hechos de poder solucionar la calidad de vida de las personas? No tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con aprovechamiento de una posición para llevar a una empresa que antes de esa licitación no ganaba pues contratos de más de 34 mil soles y luego gana de 3.8 millones de soles. Pero esa es una afirmación en un tema que está en absoluta investigación y que seguramente seguirá en investigación. Y estoy totalmente seguro que va a poder con su defensa técnica defenderse la cuñada del presidente. Y si tuviese, digamos, como usted dice, ¿no?, que todo es muy claro, que se está haciendo un circo, es lo que ha dicho usted de esta situación, bueno, ¿por qué no ir al Ministerio Público a explicarlo? ¿Por qué no ir a la Comisión de Fiscalización a explicarlo? Lo que ha generado su ausencia es nuevamente las dudas de si ya se fugó. No, lo que ha generado su ausencia es que la han notificado mal. Ella tiene su dirección en Cajamarca, ¿no es cierto? Tiene una dirección en una jurisdicción distinta a Lima. Entonces, cuando hay defectos de notificación, uno dentro del ejercicio del debido proceso y de legítima defensa está en la posibilidad de poder decir notifícame bien. Ya. No más notificado de manera correcta. Entonces, hay cosas que pasan de manera procedimental que no significan que uno no quiera ir a que le pregunte la justicia. Pero algo, ella vivía, ¿no?, en Palacio. Mira, no lo sé dónde vivía. O sea, ella tiene su dirección, su domicilio real está en Cajamarca. Ahí está su DNI, pueden sacar una ficha RENIEC. Y eso es lo que tiene que ver la justicia cuando quiere notificar a alguien. ¿No se ha fugado? No, ¿qué se va a fugar? Imposible. No es bajo ninguna circunstancia. Yo creo que esa situación, digamos, no tiene ningún tipo de sostenibilidad. Es una persona que ya se apersonó, ha pedido que le vuelvan a notificar el día, la fecha y la hora, de acuerdo a lo que ha manifestado su defensa técnica, y seguramente va a ir cuando la llamen, ¿no? ¿Está en Cajamarca o en Lima? Tengo entendido que está en Cajamarca.
No quiero terminar la entrevista sin preguntarle temas de su sector, que son importantes, por favor, Barbar. Nunca podemos conversar, pero usted pues se ha convertido en una especie de premier en la sombra. No, quizá, ¿no? No es así. Ustedes me invitan, yo vengo, ustedes preguntan y yo respondo. No me corro a ninguna pregunta. No, lo sabemos. RURAC Maki 2022. Importantísimo. Reunimos a los artesanos de todo el país, a los mejores exponentes de la artesanía del país en el Ministerio de Cultura. Un RURAC Maki distinto, democrático, donde van a participar muchos de los que no tuvieron la posibilidad de poder participar en algún momento. Y invitamos, por supuesto, a todos los ciudadanos del 21 de julio al 31 de julio que vayan al Ministerio de Cultura. Van a poder encontrar a nuestros artesanos de la costa, de la sierra, de la selva. Una manifestación artística muy, muy importante. Nuestra artesanía se expone para el país, para los turistas que van a venir. Vamos a promocionarlo también con las agencias de turismo, con la finalidad que puedan conocer la calidad, la magnífica calidad de nuestros artesanos. ¿Hay que pagar entrada o no, es libre? No, es absolutamente libre. Ministerio de Cultura, hemos aprobado también la política del libro, la lectura y las bibliotecas al 2030, una política sumamente importante. Hemos trasladado 3 millones de recursos al Instituto Nacional de Estadística e Informática para que pueda, digamos, hacerse una estadística de cuánto le interesa la lectura al peruano, y la Feria Internacional del Libro vuelve a abrirse. Sí, claro, ya, por fin. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Omar. El ministro de Cultura. Muchísimas gracias, Alejandro Sala, ministro de Cultura, sobre diversos temas de su sector. Ahora vamos a conversar.